Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal de nuevo. Tiempo y atención, hoy por aquí hay lluvia. El clima va como, iba a decir como con retraso, en realidad no sé cómo va el clima. El frío y la lluvia debería de haber llegado hace tiempo. Me gusta el sonido de la lluvia al golpear el suelo, las hojas, los techos. Me gusta sentir el agua como vida. Hoy continuamos con Gido Krishnamurti. Y sus diálogos internos. Diálogos contigo mismo. En esa búsqueda personal que ha de cesar en algún momento. Cesar el aquí, el ahora, en lo cotidiano. Que conforme va pasando el tiempo y con las lecturas constantes de Krishnamurti, no quiere decir nada de lecturas constantes, quiere decir que uno va buscando entender a Krishnamurti como a tantos otros autores. Cada vez tengo más claro que en lo cotidiano está la gran meditación. Sí, a veces cuesta entender las cosas. Porque nos pasamos la vida y todo está bien comparando, analizando. Cayendo muchas veces en ese audio-vídeo que hice ayer, que tenía que ver con una entrevista, hace unos días, una entrevista con de Antonio Gala. Y de Jesús Quintero, Antonio Gala, donde hace 35 años veía el futuro de la siguiente manera. El mundo será un mundo de folletos, donde tendremos folletines de cómo tener éxito, de cómo tener pareja, de cómo decorar una casa, de cómo ser feliz, de todo. Y lo artificial, refiriéndose a la inteligencia artificial, al final, no solo esa inteligencia artificial que ya está súper desatada, sino nuestro día a día será más longevo, ausente del concepto de felicidad y centrado en pasar el tiempo. Se requiere una revolución fundamental, radical, porque todo se derrumba en torno nuestro, a pesar de cierto orden aparente, asistimos a una cierta descomposición, a un desmoronamiento o la de destrucción que cabalga sobre la vida. La revolución que se necesita no puede basarse en una idea, pues implicando una continuación dejaría de ser mudanza radical. La revolución fundada en una idea es sangrienta, demoledora y provoca el caos. Esa transformación no puede confiarse al tiempo, sino que es de ahora. Siendo el tiempo continuidad, no puede hallar lo eterno. La eternidad no es continuidad. La verdad, pues, tiene que ser descubierta de nuevo, pero tal descubrimiento no se produce por acumulación. ¿Cómo sería posible arrastrando el lastre de lo viejo? Solo soltando ese lastre se descubre lo nuevo. La verdad no se puede comprar, vender ni repetir. Es imposible encontrarla en los libros. Mora en la plenitud del amor, en el mensaje de todo cuanto alienta. Donde hay amor, hay transformación. Cuando la mente no opone resistencia, cuando no enjuicia, ni resiste, ni elude, ni censura, sino que permanece en actitud receptiva a lo que es, se efectúa en nosotros una transformación. Experimentar esto es darse cuenta de que instantáneamente se produce la propia regeneración, la cual es frescura. Y
Yo diría que todo el trabajo de Krishnamurti, su vida, su biografía, tiene mucho que ver con la pregunta. Tiene mucho que ver con el silencio. Tiene mucho que ver con la invitación constante a cuestionar lo que nos han contado y a cuestionarnos, a cuestionar sobre todo el principio de autoridad, el externo y el interno. Por eso el diálogo es tan importante en Krishnamurti. Dialogar es resultado de afecto, el resultado de creer. Si lo armónico no existe, no puede ser eficaz y tampoco puede ser útil. En el diálogo como autoridad, la energía es de autoridad. ¿En qué consiste la participación? El diálogo con uno y con el otro, en el arte de escuchar. En el arte de escuchar, tratando de captar la vibración, que no es conformidad con lo que diga uno o otra, o conformidad con lo que tú crees que son todos tus valores y tus principios y tu fe y tu creencia, que nunca nos hemos cuestionado. Es limitarse a recibir sin prejuicios, sin resistencia. En esa actitud hay comprensión instantánea, no de afirmaciones, sino de verdades. ¿Y qué es esa verdad? Es la percepción directa de lo que es, de eso que sin divagaciones intelectuales es el aquí y el ahora. ¿Cuántas veces en nuestro día estamos interpretando en base a nuestro estado emocional? Es más, fijaros, hasta en el bueno, en el estado emocional, vamos a llamar bueno de hoy me he levantado alegre porque me pasó ayer algo, lo que sea. Hasta ahí, lo digamos ya en el otro ladito, que es en el que estamos casi siempre, estamos interpretando. ¿De verdad escuchamos? ¿Escuchamos en silencio? Generalmente se opina que hay que transformar el mundo para lograr una mejor realidad de lo que tenemos. Krishnamurti considera que esto es un sinsentido o un contrasentido. Si cada uno de nosotros podemos ser punto de referencia para un cambio, ¿por qué inclinarse por el mundo ¿Qué son esos conceptos de liberarse del tiempo? ¿O conceptos como lucha y felicidad? ¿Qué significa vivir en el tiempo? Krishnamurti nos advierte que no se refiere al tiempo cronológico, sino al psicológico. Es posible quedar al margen del tiempo. Y aclara, estamos reunidos porque deseamos hallar solución a los problemas que nos acosan y que motivan el dolor y la confusión de nuestra vida. Sentimos un verdadero interés en superarlos. Si es así, volvamos a la pregunta. ¿Qué es vivir en el tiempo? Moverse en la red del devenir, en la continuidad, en el constante eco del ayer.
dejar que el pensamiento prosiga divagando, sin poner fin a proceso alguno. Formulamos la pregunta porque nos interesa enfocar un problema nuevo, pero ¿con qué actitud nueva recibimos la respuesta? ¿Y con qué actitud nueva el problema con que nos enfrentamos? En tanto que el pensamiento continúe moviéndose en términos de lo viejo, lo que parece nuevo envejece y prosigue en el seno del tiempo. ¿Cómo trascender lo viejo, naciendo a lo nuevo, poniendo fin a la actividad mental, conquistar el silencio y contemplar lo que es puramente siendo? Solamente logramos situarnos en el límite del tiempo cuando en plenitud de entrega, en concentración pura, que es atención, lo contemplado y el contemplador se han fusionado en una unidad. Esa fusión es lo nuevo, lo atemporal, es decir, cuando se deja, se cesa de buscar. A veces nos sentimos embargados por una emoción que podríamos definir como felicidad. Todos hemos sentido esto muchas veces. Nada nos perturba, nada deseamos, ningún conflicto nos inquieta. Somos conscientes de que perduran los problemas en nuestra vida, pero como si hubiésemos llegado a un remanso. Nos invade una serenidad que es paz, un sentimiento que es verdadera plenitud. Esto es importante porque en muchos momentos de la vida, que todos hemos podido sentir eso, esa cosa, no hay agitación, no hay excitación. Es una emoción intensa, profunda, liberada de pensamiento. Tú sabes que lo que estás haciendo es plenitud. No hay duda entre lo que quiero hacer, me gustaría venirme a vivir aquí, por ejemplo, lo que sea, ejemplo, da igual lo que queráis. Y cuando veo las formas en que puedo venirme a vivir aquí, si uno se quiere cambiar de lugar, lo que dispone de herramientas, las ayudas que tiene, y escucharse dentro, ¿qué te está diciendo el dentro? ¿Sí o no? ¿Hay contradicción? ¿Siento una contradicción potente? Preguntarnos el por qué quiero. En semejante estado, echamos una mirada inquisitiva, observadora, a lo que constantemente altera esa calma y nos daremos cuenta que apuntan diversos factores que entonces podemos contemplar dentro de un proceso total. Corresponden a los niveles normales de nuestro vivir, realidad económica, desavenencia familiar, actividades conflictivas en el trabajo, etc. Porque el proceso total que hubiera permitido un enfoque en equilibrio ha quedado fragmentado y por lo tanto perturbado en conflictos. Cuando en momentos de calma nos mantenemos en formal expectación, en silenciosa observación de lo que constituye el vaivén de nuestra vida, llegamos a conocer sin dificultad, lo que significa la proyección de un verdadero pensar. Cuando el verdadero pensar, que es constante movimiento, actúa, la actitud deriva de una percepción consciente. Una percepción consciente de todos los momentos de la acción, y esa percepción lleva al hombre, al ser humano, al obrar independiente y libre, a actuar al margen de la opción generadora de conflicto. ¿Dónde tiene su origen el verdadero pensar? En el conocimiento de uno mismo, en forma tan íntegra que la experiencia plenamente realizada no deja huella. ¿Y dónde se produce eso más todo el tiempo, queridos amigos? En el aquí y en el ahora. Diréis, joder, aquí y ahora. Sí, joder, aquí y ahora. ¿Dónde? En nuestra cotidianidad. Ahora mismo, hace un rato cuando me estaba levantando, despertando, ahí. El verdadero conocimiento, el verdadero pensar, nos libra del conflicto de los opuestos. Bien, mal, puro, impuro, de la contradicción que arraiga en el yo del hombre y que claramente se proyecta en el mundo. Vivimos para que el vivir signifique expansión de una conciencia que a través de una individualidad va creciendo e incorporándose a una realidad cósmica. Nuestro actual momento histórico corresponde a ese despertar en el que apunta la inteligencia para que su comprensión nos lleve a superar contradicciones
que son el origen de conflictos. El aquí y el ahora eterno. La lucha constante. Os envío un abrazo grande. Os deseo un feliz día. No sé si se escucharán estas gotas de lluvia que caen cerca de un árbol que tengo por aquí cerca de la casa, que es muy grande. Creo que es una secuoya, no lo sé exactamente, pero tiene toda la pinta, y que quiero compartir su energía con vosotros. Mañana un poquito más. Os quiero mucho. Chao.